Adelante. It's been almost 2 hours, okay. We got time for a little bit more runs and then I'll change category. The other category that I'd like to play is Beat Special World. I'm gonna play extra categories. It's basically the same thing that I'm doing, except I'm going for the special world instead of Bowser. Oh, almost made a mistake here. Ese Mingu, de verdad. De hecho, la chica que me bautizó Mingu a veces viene. Se llama Maki. Nunca nadie me había dicho Mingu hasta que ella dijo, hola Mingu. Y ya se quedó. Ella fue la que me bautizó. Que no me molesta. No, no molesta para nada. De hecho, a veces lo que se me hace un poquito no molesto o incómodo, sino innecesario, es que me digan Mingura 666 o 666. No es necesario que digan el número. El número es solo porque me gusta el heavy metal. No sé si se nota que me gusta el heavy metal, pero el número es solo por eso, pero no es necesario decirlo. Algunas veces he pensado en cambiarme el username y quitarle el 666, pero pienso que es como una seña de mí, ¿no? Ya todos saben. Pero si alguna vez se lo preguntaron, es porque me gusta el heavy metal. No es por nada extraño o raro, es porque me gusta el heavy metal. La explicación. Si el 666 es por el heavy metal, nada más. No es porque adore cosas extrañas ni así. Y el Mingura en tal es, no es exactamente la forma en que me decían, pero cuando estaba en prepa secu, más bien en secundaria, en preparatoria, no, más o menos me decían similar. Es como un apodo, pero no era idéntico, no es idéntico, es similar. Y de ahí se fue evolucionando con el tiempo. Y pues pasó de la forma en que me decían, que no quiero decir porque me da un poquito de vergüenza. Pero fue evolucionando a Mingura poco a poco. Pero más o menos así me decían en secundaria. Más que nada en secundaria. En prepa creo que me llegaron a decir los que pasaron conmigo de secu a prepa. Pero pues cada quien se fueron separando, ¿no? Ya se pasó el... No tiene sectas satánicas, no. Pero esa es la razón, eso es el Mingura. Y ese es el 666. Es simplemente el inspirado en el apodo que tuve en secundaria y porque siempre he sido fan del heavy metal. El cazamorro 666. Jack, si nunca habías escuchado la historia, ahora sabes por qué. No, es que no quieres ir, es que da pena. Como me decían. O bueno, no da... No, tampoco es pena, es más bien... Deja en claro... Que fui un adolescente... Extraño. El típico adolescente que tiene un ídolo un poquito raro, ¿no? Extraño. Les digo, aprovechando que casi nadie está viendo o así, les puedo decir. A lo mejor algunos de ustedes ya saben que yo cuando estaba también en secundaria prepa, a mí me gustaba mucho andar en patineta. Y pues estamos hablando de que Mingura estaba en prepa secundaria en el año 2005 más o menos. Y no sé si alguna vez jugaron Tony Hawk Pro Skater en PlayStation y se les ocurrió decir, oh, voy a ser skater como ellos, profesional.
Bueno, pues había un skater en ese juego y de hecho es una fue una celebridad. Ahorita ya el pobre güey está todo desmadrado. Bam Margera. ¿Conocen a Bam Margera? El que salía en Jackass o en el Viva La Bam de MTV. Bam Margera. Entonces más o menos por ahí va el... Era mi nombre de pila y luego me decían como Margera. Pero de ahí fue evolucionando poco a poco porque obviamente no era fácil decir Margera. Y lo fueron. Fue cambiando la pronunciación entre los mismos compillas. ¿Sí conocen al Bam Margera? Nunca he visitado Brasil. No, no. Nunca lo he visitado. Me gustaría mucho. Tengo conocidos ahí, amigos, que me encantaría pasar a conocer alguna vez. Pues así, Bam Margera. O sea, Bam Margera. Margera, así, pero pues obviamente con la pronunciación en inglés y se escuchaba medio naquillo. Soy mexicano, entonces es como que ay, no mames, ¿cómo te dicen, güey? Margera. Pero pues digo, con el tiempo la pronunciación fue cambiando porque pues nadie lo sabía decir, o cuando llegaba con el apodillo de soy mi nombre de pila, Margera, porque quería ser. O sea, yo quería ser patinador profesional. Era mi objetivo en la vida hacerlo. Pero pues es que estaba morrito. Tenía como, no sé, 11 años, yo creo. Estaba chavillo. Todavía quería. Todavía pensaba que Santa Claus me iba a traer algo en Navidad o cosas así. ¿Me entienden? Entonces, shit. Me da vergüenza. Porque primero la pronunciación del el Margera da poquita pena porque es como cuando el típico cliché de se llama Kevin Bryan Iker, ¿me entiendes? Entonces, el Manguera son. Fue pasando la pronunciación así. Creo, la verdad, creo que fue por un tío que me dijo Mingura por primera vez cuando le intenté explicar cómo se pronuncia Manchera. Y creo que estaba un. Sí, se hace que fue por eso. Estaba un amigo escuchando cuando le dije a un tío que era mi nombre de skater porque lo iba a escribir en la patineta. En la parte de abajo de la patineta con pintura lo iba a pintar como si fuera un graffiti. Sí, así fue, porque mi tío fue el que me iba a ayudar a hacer ese el molde para pintarlo. Y estaba con mi compa y él también iba a poner su nombre, el Javi Cox, sí. Javi Cox. Ya no me acordaba. El Javi Cox, es que él vio la película de Hancock. ¿Sí fue Hancock? No. Ay, güey, entonces creo que los tiempos no concuerdan. Era Javi Cox, o no era Hancock, porque vio la película de Hancock y se creía Hancock, se llama Javier, entonces era el Javi Cox. Pero se me hace que no fue entonces esa vez. Pero sí, vamos a ponerle a la patineta. Él le iba a poner Javi Cox y yo le iba a poner Margera. Dustin, semi Dustin. 1, 2, 3, corre. Que no puedo tener el vuelo aquí. Chale, ahora voy a subir. Si este es Pibi, voy a tener que subirlo con la historia del por qué Mingura. Chale. Debí de haberlo pensado mejor. Este es el momento en el que me di cuenta que I fucked up. Está bien, me quedo con el PB y con la historia. De todas formas, casi nadie lo va a ver. Nadie va a ver este video. Si estás viendo este video, deja un comentario abajo. Eso es para YouTube.
Dime qué te pareció la historia, en tu comentario, dime qué te pareció la historia. En este momento. Pero quién sabe, el pace es muy poquito, es 0.6. No sabemos si voy a ser pibio o no. Si es PB o no, ya veremos. Así de primeras no siento que pueda ser, pero ya he tenido varias runs en las que creo que no es, y resulta que sí. That has to be it, man. This is PB, alright. Yeah, this is PB. This is 100% PB. Because I know for sure, 100% sure that my PB is 46. I know for sure my PB is 46. And this is 45, so it has to be PB. Thank you, Holy Water. Thank you for the GG. And Akai, thank you very much for GG. GG! Arigato. Mauri, gracias por GG. Refri, gracias por GG. Thank you, thank you. Arigato gozaimasu. I'll show you the console. It's time for console check. I'll show you the console now. Just give me a moment. I'll need to turn on the camera. Pigeon, thank you for GG. Thank you, thank you. Let me turn on the camera. It'll take a moment. Alright, so that's the camera. I mean the TV. There you go. Nice doors. I know, I think I failed every door. Am I right? I think I failed every door. Okay, so that's the TV. As you can see, the TV is a CRT TV. You can clearly see the... Oh my gosh, this is whoa, that's a huge zoom, by the way. You can see the pixels. And that's the console and Super Mario World cartridge. I'm using the Famicom cartridge. And I plugged my Super Nintendo in the back of the TV. So here's the cable. This is the cable. And it goes back to the back of the TV. And here I have the capture card. One side goes to the TV and the other side goes to this little thing. Look. See? GB USB 2, this is the capture card. And see, the capture card is plugged into here. That's the capture card. And that white cable is for the camera. That's the webcam. See? There you go. That's the webcam. And I have Bulbasaur. Yay! And Rubik's and Lucius. That's it. And, well, we gotta wait for the credits now. Got to wait. I'm gonna go back to the SNES scene and we will wait here for the credits. By the way, look at my cartridge. I have All Stars cartridge. It's obviously the American version of the cartridge. I need light. There you go. Mario All Stars cartridge for Super Nintendo. But this is the American version, obviously. It's different than. Yeah, Bulbasaur! Different than the Famicom cartridge. I have a Bulbasaur. It's right there, look. There you go. That's Bulbasaur. I think Omugi, are you still watching Omugi? Omugi-chan? You like Bulbasaur. I have one Bulbasaur. Not mistaking,
Omugi no, she likes Bulbasaur. I have a Bulbasaur on top of my TV. Hello. Siempre hay Pokémon. Te digo algo chistoso, Jax, Refi, Mauri, si están por aquí todavía. Mi casa, aquí donde yo vivo, está mi casa, es una Poképarada. En Pokémon Go, mi casa es una Poképarada. Hay unos cholitos por aquí, por el barrio, que nos pidieron permiso para hacer un mural, porque mi casa está en una esquina y haz de cuenta que la pared que está por allá, la pared está en la calle. Entonces, pues es básicamente toda la pared completamente plana. Entonces ellos nos pidieron permiso para hacer un mural. En honor a no sé quién, rayos, pero pidieron permiso para hacer un mural. Entonces haz de cuenta que ese mural aparece en Pokémon Go como una Poképarada. Entonces, literalmente mi casa es una Poképarada. Sí, mi casa es una Poképarada. Ok, I'll show you now the reset.